Buenas noches. Gracias, buenas noches. Este hecho ha consternado a toda esta comunidad de Monte Adentro en Boca Chica. Y no se diga de sus familiares que todavía no se reponen a esta situación que ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche del día de ayer. Ellos han solicitado la presencia del equipo de AN7 para externar su tristeza y, ¿por qué no?, pedir justicia. Buenas noches. Buenas noches. Ella es una muchacha muy trabajadora. Él tenía 2 días acechándola. Venía aquí de noche a la 1, a las 2 con un cuchillo. Yo lo apiaba del plato, lo llamaba para que bajara. Pero anoche él la acechó, ella trabajando. Venía de su trabajo y la agarró en la calle ya antes y le lanzó todo ese ácido a perder casi la vista. ¿Él quién? ¿De quién estamos hablando? Del ex marido. ¿Qué tiempo tenían separados? Una semana se tenían. ¿Qué lo llevó él a cometer esa acción? Porque ella no quiere vivir con él. Dime, mi amor, no quiere vivir con él, no. Lo sacó de la casa por violento, su violencia, que es malo totalmente. ¿Llegaron a procrear tiene 2 años. ¿Dónde se encontraba su hermana? ¿Un centro comercial, un colmado, en qué lugar? No, venía de su trabajo. Ella venía del trabajo y se bajó en la guagua, en la autopista. Y entró en la San Ramón y él la estaba acechando ahí. Y ahí fue que él le lanzó y la gente fue que la ayudaron. Policía lo agarró y lo llevó preso. ¿Cuáles daños le causó a su cuerpo el ácido del diablo? La cara, los ojos, no puede ver. Tiene el cuerpo todo quemado, los brazos. ¿Cómo se enteró cuando ocurrió el hecho? Una compañera de su trabajo que venía en lado junto, ella vino y nos avisó. Nosotros salimos para allá. ¿Usted la vio? Cuando yo iba llegando, ya la llevaban de paso para el hospital. ¿La llegó a ver desfigurada? No, no la he visto porque no puedo ir al hospital porque tengo un pie malo y no. ¿Qué le han dicho lo que han podido verla? Que tiene la cara desfigurada, no abre los ojos, ya no le preguntan, pero no puede ver. Que tiene la niña de los solos, tiene blanco, le han quedado blancos, ¿no? Te dice que el señor, su expareja, tuvo un hijo con ella, pero ella tiene más hijos. ¿Cuánto tiene? Tiene 2, más grandes. Bueno, que... Incluyendo a este joven que también se suma a nuestro panel para conversar. ¿Cómo te enteraste de lo ocurrido con tu mamá? Lo dicho por mi tía, vino una compañera de ella, de trabajo, nos vino a avisar y cuando ella vino, yo estaba allá atrás, después yo dije... Y yo me desesperé y me embalé corriendo para allá. Y cuando la vi, todo el mundo estaba rodeándola así, echándole arena. Y yo le dije, busca un motor, llame al 911 para que se la lleven. Y después yo y un primo mío, que se llama Carlos, la levantamos y la subimos. Y en verdad yo me sentí mal cuando me la veía así, ella siendo así, ay, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y yo me sentí mal y después... Me fui, comencé a llorar. Wow, pero lo que queremos es que sea justicia. Porque él quería. Yo, porque en verdad, yo era cristiano y yo no soy un muchacho, como le digo, un muchacho de calle. Pero yo, por ser cristiano, Dios, yo estaba en el Evangelio y yo sé, yo tengo un temperamento, coplaz, pero. Yo después dije, más, ya se va a quedar el relajo. Y yo y un primo mío íbamos para la casa de él, pero después nos dijeron que él estaba preso y nosotros nos volvimos, pero yo estaba dispuesto a matarlo porque él la amenazaba. Oh, Dios. Y hacía, es tanta que antes de ayer él vino ahí con un cuchillo y lo sacó el cuchillo y mi madre le dijo, vete, y él dice, ah, pues tú crees que yo soy un palomo, que tú me vas a estar pegando los cuernos. Porque mi madre vino con una amiga de que estaba saliendo, estaba, y mi madre vino y él dice, ah, tú que eres un palomo. Y después, cuando mi tía se dio cuenta que estaba ahí, ella abrió la puerta. Y él se embaló de una vez porque él nada más es, si mi madre está solo, es que él le quiere agredir. Pero si nosotros venimos, él de una vez se embala porque él es miedoso. Él es loco, un abusador. Y cuando mi tía abrió la puerta, él se embaló corriendo. Así fue, y después se quedó parado ahí. Y después yo digo, pues María, míralo ahí, ande el tal, no se ha ido todavía. Dice que ya había asomo más o menos de lo que él estaba planificando. Sí. Durante el tiempo que él vivió
con tu mamá, ¿tú llegaste a ver alguna discusión, alguna acción violenta por parte de él? Él le llegó a dar una golpiza cuando yo era cristiano, porque yo me había descarriado. Él le llegó a dar una golpiza y ella vino para acá y le puso una denuncia, pero ella no siguió el procedimiento de la denuncia. Y después volvió con ella y él de nuevo la... Ella embarazada del niño, él volvió y le dio otra golpeada, embarazada. Que estamos siendo cool locos, pero nosotros queremos justicia, que caiga el peso de la ley con él y que mi mai se mejore de la situación que ella está. Bueno, también los vecinos que conocen a la joven, que hay que decir se encuentra interna en el hospital Ney Arias Lora de Villa Mella. ¿Cómo se enteró y qué piensa de esta situación? Bueno, eso estuvo muy mal de parte de él. La mujer no debe tocarse con el pétalo de una rosa. Eso es lo que yo entiendo. Y lo que yo más sentí y lo que más siento es la agresión hacia ella. Y me duele también que aquí en la maternidad no tenemos una ambulancia. Nosotros estamos esperando ahí, con ella ahí, para bajarla para el Ney Arias Lora. Duramos más de 2 horas. O sea, en el hospital de aquí de Boca Chica. De Boca Chica. No tenemos una ambulancia, único hospital que tenemos aquí y no tenemos una ambulancia. Nosotros tuvimos que pagar 4.500 pesos para llevarla a ella al Ney Arias Lora. ¿Usted conocía a la expareja de ella que sí, le echó ácido del diablo? Sí, señor. ¿Lo conoció como una persona violenta? Siempre tiene discordia. Yo soy muy amigo de un hermano de ella, tío de él, hermano de la Ocisa. Y siempre lo veía a él como un mirando uno a uno por encima del hombro cuando entraba aquí, pero uno es aquí, es viejo aquí en la casa, visitando y somos vecinos, somos como familia. Y él siempre mirando a uno como con una cara como de, ya usted sabe, de que el dueño de la casa. Bien, ¿usted también es vecino de ellos? Mi estuvo pegado ahí atrás, del lado atrás. Él siempre mantenía, pero yo tenía un par de discordia, porque él ahí una vez hasta desafió prácticamente a los muchachos, porque de que él un hombre diga en un patio que no sea de él, que no hay hombre, es desafiando a los demás que está. Y él siempre no le gustaba mucho hablar, porque no le gustaba mucho hablar, siempre se mantenía, pero él cada rato que estaba queriéndole dar golpe aquí en el patio. Bien, ya han escuchado la narración, el testimonio de esta situación lamentable. Hay que decir, bueno, previo, antes de finalizar, quisiera que Choco nos enfoque. Mira, aquí está prácticamente la barriada, se ha aglomerado, se ha juntado en los frentes de la casa de la hermana de la joven que le fue rociado ácido del diablo en su rostro y que su estado es reservado, el pronóstico de los médicos del hospital Ney Arias Lora, que hay que decir que no se le permite la entrada de familiares porque es una área que se tiene reservada para este tipo de situación en el hospital.